Hola a todos y bienvenido a Orquicasa by Elizabeth. Hoy le quiero compartir un video de tips y consejos cómo comenzar a cultivar orquídeas en tu hogar, y me refiero tanto adentro como en su jardín. Primero hablaré un poco sobre la orquídea. Se estima que debe de haber alrededor de 35.000 especies, sin contar los miles de híbridos que se van agregando a diario. La diferencia que hay entre una especie y un híbrido es: la especie son plantas originales que se encuentran en la naturaleza o que se encontraban, porque algunas están en peligro de extinción. Son extraídas de su ambiente, muchas con fines de propagar y otras simplemente para coleccionar. En cambio, los híbridos son los resultados de cruce de dos plantas especies de diferentes orquídeas, tratando de combinar características de dos plantas, quizás buscando un determinado resultado, color, fragancia, mancha, etc. Tip número 1. Comience con una planta común y económica, que no requiera de cuidados extremos. Luego, en el transcurso del tiempo, con la experiencia ya adquirida, te puedes arriesgar con otras. Tip número 2. Conocer las plantas por su nombre, ya que de ahí puedes buscar sus requerimientos y aprender de sus necesidades, si es epífitas, semiterrestre o terrestre, que luego explicaré en un video más adelante. Tip número 3. La mejor forma de adaptar tu planta en el hogar y obtener resultados favorables es que las condiciones en que las tenga sean similares a la de su ambiente natural. Tip número 4. Algo que deben de considerar siempre son los factores principales que determinan un buen desarrollo, que son luz, temperatura, humedad, ventilación, riego y abono. Y cuando en duda, siempre menos que más. Número 5. Relájese un poco, que no todo al pie de la letra. Debemos usar el sentido común y hasta un poco de instinto, porque quizás lo que a usted le funcione, a mí no, y viceversa, debido a que podemos vivir en distintos países, con distinto clima, tomando en cuenta que cada país tiene su región, por lo cual puede variar la humedad y temperatura. Finalmente, número 6. Ama tus plantas. Disfruta del aprendizaje, que con un poco de dedicación y paciencia proporcionan grande satisfacción. Y mi única advertencia es que el mundo de las orquídeas es bien adictivo. Gracias por ver mi canal.